un zarzal a coger zarza para nuestros insectos palo. Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Utilizo unas tijeras para que sea todo más sencillo y poder manipular mejor las zarzamoras. Bueno, lo primero, aquí tenemos moritas que están muy ricas. A mí me encantan, pero mis bichos palo no las quieren. Deliciosas. Entonces, corto y con las tijeras las cojo. Ya podían comer otra cosa que no pinchara, ¿eh? Porque madre mía. Entonces lo que hago, yo la meto en una bolsa de tela. La meto en una bolsa de tela porque si fuera una bolsa de plástico se pincharía. Esta es bastante grande, pero bueno, no me importa que no entre. Más que nada es para poderla llevar. Quiero ramas largas porque tengo terrarios altos y a ellos les gusta trepar. Les gusta trepar por las ramitas. Entonces, pues nada, yo con las tijeras lo manipulo. También con unos guantes, pues se hace muy bien. A ver, busco siempre tallos que tengan mucha hoja. Espera. Tallo con mucha hoja. Y zarza fresca. Aquí, aunque esté al lado de una carretera, pero es una carretera con muy poco paso de coches. Y nunca he tenido ningún problema. Es un sitio muy ecológico. Estoy aquí cerca de uno de los pueblos con el aire más puro del mundo. Cerca de Campisábalos. Estoy en Iges. A ver. Ya tiene las hojitas más grandes. Dan ganas de comérsela, ¿eh? Qué deliciosa. El problema de la zarza es que cuando la guardas en la nevera no es como las moreras que aguanta más en la bolsa. La zarza, como la tienes que tener así en el tallo y tal, a mí me aguanta bastante mal. Por eso, bueno, solo cojo lo que voy a consumir. Pasar un coche, pisarla. Aquí tiene esta puntita. Y luego, cortando zarza también haces un bien, porque es una planta que crece rapidísimo. Crece rapidísimo y bueno, y es muy invasiva, o sea, por aquí la persona que tenga este camino no le dejaría pasar. Entonces, pues mira, está desbrozando el terreno. Bueno, voy a coger un tallo más. Así, uno que es apetitoso. Mira, es importante, para que veáis lo rápido que crece. Aquí se cortó en su día. Y ya, fijaros qué rama ha echado lateral. Es súper rápida. Creo que está pedazo de rama. Y aquí igual, fíjate. Mira. Acércate. Mira. Esto lo corté hace poquito. Y ya está brotando. Yo sé que es un año seco. O sea, es un año últimamente. Lo habréis visto por otros vídeos. Tenemos una sequía tremenda. Eso que dice el mal tiempo es que no llueva. Bueno, pues ya está. Yo lo cojo así con mis asitas y me lo llevo. Luego allá ahí en casa lo prepararé. No hay que cocinarlo ni nada. Lo meto en agua, luego lo enseño, ¿vale? Venga, en un momentito nos vemos. Bueno, amigos, la que tengo aquí liada. Ya están comiendo mis insectos palo, les he traído la zarza, pero es que no han podido esperar. Tengo aquí dos especies, tengo Euricanta calcarata, aquí tenéis un macho en el último estadio ninfal, a ver si se puede ver,
Bueno, el último o el penúltimo, me atrevería a decir. Se distingue que es un macho porque no tiene ovopositor. ¿Veis? No tiene ovopositor. Para ver la diferencia, esta es una hembra. Esta sí tiene ovopositor. Son unos insectos fascinantes. También se llaman insectos corteza. Sobre todo son nocturnos. Lo que pasa que como ahora les estoy dando de comer, pues los voy a empezar a limpiar. Me ha sido inevitable molestarlos. Y aquí tengo al más gordo, al señor Morenote. Mirad cómo come. Es una pasada, no puedo esperar. Mira, mira. Bueno, ahora se queda parado. Por algo se llama insectos palo. Aunque estos se consideran más insectos corteza. Son más planos y se esconden en los troncos de los árboles. Así, quietos, como una corteza. Aquí haciendo un insecto corteza para vosotros. Bueno, no solo tengo estos insectos palo o insectos corteza. También tengo estos, que estos sí que son auténticos palos. Hay que tratarlos siempre con muchísimo, muchísimo cuidado, porque las patitas son muy frágiles. Y ya, no pasa nada. Están duritos. Aquí está. Esta especie es partenogenética. Eso quiere decir que las hembras ya ponen huevos fértiles, de la que nacerán hembras, que también pondrán huevos fértiles. Ahora os voy a enseñar la diferencia. Estas ya son adultas y ya están poniendo huevitos. Huevitos, huevitos. Aquí hay huevitos. Bueno, luego los enseño. No sé si se ven. Bueno, luego los enseño más en profundidad. Vale, y ahora vamos a darles de comer. Llevan tiempo sin comer fresco, y a ellos les encanta la comida fresca. Lo que primero tenéis que hacer para tener estos animalitos tan fáciles, son unas mascotas muy singulares, la verdad, y poco dinámicas, digamos. Son bichitos muy tranquilos. Es un recipiente de agua, es como quien tiene un florero. ¿Cómo pondrías una flor? Vasito de agua, pajarroncito, o en este caso es una botella cortada. Luego ya coges, ellos comen zarza. Voy a molestar al señor Morenote, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No tengo guantes, ups, lo siento. Es que pincha esto. No podían comer otra cosa, ¿verdad? Yo siempre, como os decía antes, utilizo una bolsa de tela. Así no se estropea y la puedo reutilizar. Y gasto menos plástico. La voy a dejar por aquí. Luego la recojo. Bueno, lo primero que hago es pulverizarlos. Me gusta pulverizarlos. Cuidado de no mojar mucho aquí todo el tema. Toda la mesa. Y ya están bebiendo agua. Son animales que necesitan humedad ambiental. Por eso estos están unos días fuera. Y bueno, sobre todo los quería hidratar ahora, que es lo que más les urge. Teniendo agua, pues está mucho mejor. Entonces, bueno, lo voy a pulverizar bastante. Hay restos de hoja en el fondo. No les he limpiado el sustrato, diréis, joder, qué sucio tiene ese sustrato. Pero es porque hay muchísimos huevitos pequeños y no es complicado cribar todo esto. Y bueno, ya cuando empiecen a nacer las pequeñas ninfas, cuando eclosionen, ya los limpiaré. Ellos, bueno, no pasa nada, son excrementos vegetales, no huele. Y bueno, estarían mejor más limpios, pero es lo que hay. Bueno, voy a ir poniendo la zarza, cuidado de no pincharme. Se ha secado un poco ya, porque la he cogido hace un rato, está haciendo otras cosas, pero bueno, tengo que se enderece rápido. Y nada, aquí me entretengo un ratito en ponerle la zarza. Vamos a ver este, a ver si le pongo.
por otro lado. Y así no le hago esto. Aquí con sus amigas y amigos. O hermanos. Bueno, comentaros que Euricanta calcarata, esta especie, es de Nueva Guinea. Pero se cría con mucha facilidad. O sea, no hay que hacer una importación de Nueva Guinea para tener estos insectos increíbles. Los podéis adquirir en cualquier, vamos, incluso en cualquier tienda de mascotas poco especializada en exóticos, o los pueden traer en foros. Yo esto los he conseguido en Spoterraria, unos amigos que, bueno, que pronto colaborarán con nosotros en el blog, en fanmascotas.com, y les he pedido que escriban una entrada y ellos han accedido gustosos. Son chicos que estudian ambientales y pronto tendréis noticias de ellos, espero. A ver si les dejan los exámenes. Y si no, les esperaremos con mucho gusto. A ver, así. Esto, bueno, donde los tengo es un invernadero viejo que teníamos ahí abandonado. Y eran chiquititos y los pusimos aquí. Y bueno, como aquí están a gusto y solo hay tres, pues bueno, pues aquí andan. Aunque andan poco, la verdad. Están casi siempre muy quietitos. Ay, bien de zarza. Que no les falte. Bueno, estos ya estarían apañados. Por supuesto, muy importante. No mezcléis especies. No mezcléis especies. ¿Por qué? Si son palos, si son seres aburridos, ¿no? Pues no, no son aburridos. Por la noche se mueven bastante. Y en este caso, los Euricanta calcarata, los machos son muy territoriales. Tienen sus patas traseras o posteriores unos pinchos que se asemejan, a mí me recuerdan mucho a los cascanueces. Entonces, juntan las tibias. Ahora lo enseñaré con cuidado para que no me casquen a mí los dedos también. Y ahí está. Está bueno. No pasa nada. Ahí. Juntan las tibias y todo lo que haya entre medias de la tibia y su pata lo cascan. Voy a quitar esto aquí. Al lado de vuestras amigas las bombinas. A seguir haciendo el palo. Ahí está. Mañana lo volveré a pulverizar otro ratillo. Ah, mira, 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 fíjate cómo come. Mirad, mirad. No voy a esperar. Dice, guau, yo ya no puedo seguir haciendo... que soy una corteza y me voy a poner a comer ya. Este en concreto ha mudado pues hace 2 días. Cuando antes de mudar dejan de comer. Entonces, tras la muda, tiene un apetito voraz. Y bueno, este en cuanto ha visto la zarza fresca se ha tirado por ella como un loco. Bueno, pues ya ha dejado de comer, está un poco mosqueado. Comentaros que esta especie pone huevos, ¿no? Se reproduce como prácticamente todos los insectos poniendo huevos y eclosionan en torno a los 4 meses. Es una eclosión, bueno, una incubación lenta. Mira, ya ha vuelto, ya se ha animado otra vez a comer. Y nada, animaros a tener insectos palo, siempre si los vais a cuidar, si tenéis tiempo, si no os importa pincharos de vez en cuando. Aunque parezcan insectos insignificantes, siempre os lo digo, necesitan sus cuidados y poco más.
Nos vemos en el siguiente vídeo. Podéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal si os gusta bichear como a mí. Y como a Biocuriosidades, que ya lo iréis conociendo, que sé que estáis deseando. ¡Hasta luego!